noches, damas y caballeros. El día de hoy me presento. Yo soy Johnny Martínez. El día de hoy estamos desde la cervecería El Legado. El día de hoy me encuentro con dos grandes luchadores. Y pues nada, principalmente quiero darle la bienvenida a Galáctico, que está aquí a mi lado. Y de este lado tengo a Aero Extreme. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sí, muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por sintonizarnos y a la gente aquí presente y a El Legado, ¿no?, por abrirnos las puertas y trabajar juntos en este evento de lucha libre, donde daremos a conocer ahorita el cartel. De este lado voy a darle la palabra a Aero Extreme. ¿Cómo te encuentras el día de hoy en esta gran rueda de prensa en la cual están representando a una gran empresa de lucha libre? Bueno, primero que nada, buenas noches a todo el público que está aquí, a la prensa, promociones, a ti por haber asistido, muchas gracias. Me siento contento porque esta empresa viene empujando fuerte. Ha habido trabas para que no se realicen sus eventos, pero creo que este va a ser uno de los mejores eventos que ha tenido. Oye, ¿qué sorpresas viene? ¿Qué sorpresas nos tiene Revolución Lucha Libre Tapatía? ¿Qué sorpresas nos tiene y qué costos van a tener esos grandes boletos? Pues vienen dos grandes sorpresas: el regreso de un luchador, un hijo de una leyenda de aquí de Jalisco, y vamos a ir destapando poco a poco cada lucha y darles una promoción para ese día, que va a haber una convivencia VIP donde estarás conviviendo con tus luchadores favoritos aquí en El Legado ese sábado 24 de julio, y de aquí te vamos a transportar a la arena. El costo será de 250, donde tendrás la convivencia, transporte, ida y vuelta, y el boleto de entrada a la función. Vamos a darles poquito la palabra a los medios que nos acompañan. El día de hoy nos acompaña Conectados TV, Sin Límite de Luchas, Selección 11. El día de hoy pues vamos a iniciar con un poco de preguntas, porque veo que en esta gran cartelera que tenemos, tú estás como Galáctico contra Mini Joe Líder. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué sorpresas vienen en esta lucha a toda esa afición? ¿Qué les dices? ¿Qué sorpresa les tienes para que vayan a ver esta gran lucha y sobre todo que esta gran rivalidad puede dar mucho que hablar, ¿no? Sí, pues antes que nada, pues no es mi estilo, ¿verdad? El de Mini Joe Líder es estilo extremo, pero pues al son que me toquen yo les bailo, ¿no? Y pues a donde tope, ya me he enfrentado con él varias veces y lamentablemente no me puede ganar bien, siempre con trampa. Y pues si quiere un máscara contra cabellera, pues ahí estoy bien puesto, ¿no? Así es, y también por parte de Aero Extreme, lo vemos en esta gran cartelera en el cual es el torneo revolucionario de impacto aéreo, en el cual está programado Aero Extreme, Willy Banderas, y hay un sorpresa. Así que, ¿qué nos puedes platicar? Pues, ¿qué te puedo decir? Torneo revolucionario, impacto aéreo. Para mí la lucha aérea ya quedó atrás. Para mí lo fuerte es la lucha extrema. Pero pues traigo buenos rivales: Willy Banderas, Powerboy, mi hermano Rey Plata. Y pues el luchador sorpresa, quiero ver quién es. Me interesa, pues. Y les voy a enseñar un poquito de lo que es la verdadera lucha aérea, no lo que andan haciendo ahorita. Así es, pues vamos a darle la palabra aquí a nuestros amigos medios. El día de hoy está abierta las preguntas para quien guste y hacer alguna hacia nuestro amigo Galáctico o a Aero Extreme. Pues iniciamos. No sé qué preguntan de este lado en Sin Límite de Luchas. Y quieran. Aquí por parte de Sin Límite de Luchas, buenas noches a todos. Estamos aquí presenciando pues el evento, la rueda de prensa de lo que va a ser una buena función. Yo sí quiero preguntarle algo directamente a Aero Extreme. Aero Extreme se ha manejado como rudo, como técnico, ha tenido muchas facetas en su vida.
ha tenido una carrera larguísima, pero con Willy Banderas, las últimas veces que te has enfrentado con él, se ha vuelto un dolor de cabeza. ¿Le vas a dar duro? ¿Vas a volar? ¿Cómo te vas a comportar ese día? Buena pregunta, buena pregunta. Pues mira, lo que te puedo decir es que con Willy Banderas tengo una rivalidad así a no gerrarle de 2 años. Tuvimos fuertes luchas de ambulancia, donde en la primera lucha de ambulancia que tuvimos él y yo, pues lo tuve que mandar al hospital, ¿sí? Con una cortadita pequeña en un vaso aquí al ladito de la frente. Estuvo muy, muy tensa esa lucha por ese accidente. Es un rival muy fuerte, no lo niego, pero pues, cada quien trae un estilo de lucha aérea muy diferente. Entonces, ese día quiero ver qué tanto trae él de lucha aérea para yo demostrar lo que yo traigo. Así es. ¿Alguna pregunta por parte de Selección 11 que de este lado la quieren hacer? Sí, claro que sí. ¿Cuáles serían los precios para próximamente el cartel que se va a presentar por parte de Revolución de Lucha Libre Tapatía? Pues que se va a presentar en la Arena Roberto Paz. ¿Cuáles serían los precios para los adultos y también para los niños? Antes que nada, pues el evento es el 24 de julio. El sábado 24 de julio a las 8 de la noche. Los precios son 120 general, niños 2x1. Así es, por parte de Conectados TV, ¿alguna pregunta? De este lado me parece que va a ser nuestro compañero. ¿Le pasa el micrófono, por favor? Galáctico, sobre la rivalidad con Mini Joe Lear, ¿qué nos puedes comentar? Creo que ya han tenido varias luchas y ya se han dado con todo. ¿Qué podemos esperar para esta próxima lucha? Bueno, ¿qué pueden esperar? Mucho dolor sobre Willy Banderas. Eso es principalmente lo que les puedo decir. Perdón. Yo te contesto esa. A Willy Banderas le puede esperar una santa madriza. Rey Plata, pues es mi hermano. Tú sabes que abajo del ring somos familia, arriba del ring ya con todo. Powerboy es mi sobrino. O sea, voy a luchar casi con mi familia. Los que me estorban ahí es Willy Banderas y el luchador sorpresa. Galáctico, de este lado, ¿qué nos puedes comentar de esa gran rivalidad? Pues antes que nada, le voy a decir a Aerostream quién es el luchador sorpresa. Vamos a ver qué tal. Es un gran luchador aéreo, ha estado en las empresas AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, ha ganado ¿Quién pinta para la corona en AAA? Él se hace llamar Saturno. Así es, damas y caballeros, se está dando a conocer el nuevo luchador sorpresa, el cual es Saturno, así que ya hay un nuevo reto, así que Aerostream, pues, ¿qué nos puedes decir? Pues lo más fácil, Saturno no me quita el sueño. O sea, he tenido, desde recién que yo llegué a la Roberto Paz, me tocó luchar varias veces con él, tanto fuera en otras arenas, me tocó con él, y la verdad es un buen luchador, reconozco, es un buen luchador, pero pues no me quita el sueño ahorita. Traigo buena lucha aérea, traigo buena lucha a ras de lona, lo que quieran atorarle ese día, les voy a demostrar quién es Aerostream y por qué me estoy dando de hablar en todos lados. Así es, me parece que quieren la palabra a los chicos de Celeconce, se lo paso. Sí, creo que sí. Yo quisiera saber, pues, cuál sería el cartel completo que se va a presentar, pues, ese mismo en Revolución Lucha Libre Tapatía en la Arena Roberto Paz. Así es, mi Galáctico, podemos dar a conocer lo que es el cartel completo de Revolución Lucha Libre Tapatía. Sí, antes que nada, la primera lucha es una triple amenaza. Es Johnny Rock contra Golden Fly contra Dark Pain. Tres jóvenes que traen el estilo extremo, que traen lucha aérea. Y pues se me hace atractiva la lucha. Así es. En la segunda, pues una lucha callejera. Órale. Donde voy a hacer sufrir a Mini Joe Líder. Ah, así que de este lado también tenemos
Revolución de Hermanos, Pluma Negra versus Pluma Negra Junior, así que estén al pendientes. La lucha semiestrella. La lucha semiestrella es un torneo de impacto aéreo. Willy Banderas contra Saturno, Aerostril contra Powerboy y contra Rey Plata. Y en la lucha estrella, por el campeonato supremo Muchas Luchas, el campeón Macabre contra su dolor de cabeza, ¿no? Tony Rodríguez en lucha hardcore. Daniela. Ahorita que estás mencionando el final de la lucha, la lucha estrella Galáctico, Tony Rodríguez, que ya llevaba un tiempo desaparecido de la escena, no sabemos a dónde desapareció, a dónde se lo habrán llevado, pero está regresando, y que antes de irse tuvo sus que veres muy duros con Macabre, y esa es una lucha que va para rivalidad y que esperemos ver en la empresa el desenlace y que se vayan por cabelleras o por la muerte. ¿O qué, Galáctico? Así es, pues yo como promotor de la empresa, pues si ellos quieren jugarse las cabelleras, pues adelante. Programamos fecha y que se haga. Así es, gente bonita, a todos los aficionados que están detrás de esas bonitas pantallas, pues los invitamos este próximo 24 de julio a partir de las 8 p.m. de la noche en la Arena Roberto Paz. Ya tienen ahora sí que una gran cartelera y la verdad pues va a haber mucho talento de aquí de Guadalajara, en la cual pues va a haber tanto un poquito de todo, ¿no? Tanto extremo, tanto pues se van a ver muchos talentos ahí, sobre todo pues que vamos a ver un campeonato esta vez con esta empresa de Revolución Lucha Libre Tapatía. Así que pues nada, le voy a agradecer muchísimo a Cervecería Legado que nos permitieron estar en sus lindas instalaciones, en la cual los invitamos a que asistan y también degusten de una buena cerveza, unas grandes alitas. Y pues también acá tenemos con mi amigo Galáctico. A los que están aquí presentes les voy a traer una promoción. Las primeras dos mesas que pidan en estos momentos una cubeta, les voy a regalar boletos para que entren al evento de lucha libre, sean los que sean en la mesa. Así es, así que ya oyeron a todos los aficionados, a las personas presentes. Así que ya lo saben, Aerostream, algunas palabras que quieras agregar para invitar a toda la afición a que vayan y vean esta gran cartelera de Revolución Lucha Libre. Claro, pues las palabras que tengo para el público es que asistan a este maravilloso evento. Es un, ahora sí que ya personal, es un chavo que viene empujando al talento independiente. Trae, como ves el cartel, trae muy buenos luchadores. Todo luchador que ves ahí está muy bien preparado. Entonces, echarle la mano a este muchacho con su evento, que la gente asista, que conviva, pues va a haber convivencia con nosotros. Y pues no, nada más agradecerle por tomarnos en cuenta, tanto a mi hermano, tanto a mí, y pues que asistan. Así es, Galáctico, ¿algo que agregar? No, pues agradecerle a Aerostream por aceptar trabajar con nosotros, y pues obviamente que es de lo mejor de la lucha aérea y recia y extrema de Jalisco, y que no esté en un cartel de Revolución, pues sería una falla, ¿no? Y agradecerle a todos, a Cervecería Legado, por abrirnos sus puertas. Y los esperamos este 24 de julio, Arena Roberto Paz, 8 de la noche. Niños, 2x1, General 120. Pues no me quiero retirar sin antes comentar y dar a conocer también a los patrocinadores que están también detrás de este gran evento, fabricante de carteles. Vamos a darle muchísimas gracias a Servicios de Impresión Unigraf,
Así es, patrocinador oficial de El Legado. Y pues micheladas de aquí mismo, que son las meras, meras de aquí de Guanatos. Vengan, están aquí totalmente con servicios de internet. Está muy, muy bien, servicio a domicilio. ¿Por dónde quedan las instalaciones para que toda la gente que nos está viendo se venga por unas micheladas y unas alitas? Sí, estamos ubicados aquí en Obregón, y esquina con la 48, Obregón 1202. Aquí los esperamos. Excelente servicio, ambiente muy sano. Y qué más que las micheladas, bien buenas. Así es, pues, sin más preámbulo, pues doy por terminada esta rueda de prensa. Estoy muy agradecido con Galáctico, muchas gracias por tomarme en cuenta. Yo soy Johnny Martínez con AeroExtreme. A Cervecería Legado, muchísimas gracias. Y a todos los medios presentes, tanto a Sin Límite de Luchas, muchas gracias por estar aquí presentes. A Selección 11, Conectados TV. Y pues nada, muchísimas gracias. Esperamos, los esperamos. Y pues sobre todo, pues los esperamos ahí en la Arena Roberto Paz. 24 de julio, 8 de la noche. No se lo pierdan.